Hola, muy buenas tardes a esta linda familia en Cristo Jesús. Como todos los lunes, comenzamos este hermoso programa con un tema muy bonito, porque se aproxima el día de Nuestra Señora de Luján. Y Marcela ha preparado algo muy interesante para todos ustedes que están siempre prendiditos a nuestra radio. Pero muy buenas tardes, queridos amigos. La verdad que hoy tenemos un programa muy, muy bonito con reportajes que les van a encantar. Y hoy vamos a escuchar la importancia de las peregrinaciones y las gracias que traen. Así que no se muevan de ahí, hacemos una pequeña pausita. Bueno, hoy queríamos contarles un poquitito qué es lo que es una peregrinación y todas las gracias que trae, que son muchísimas. El peregrinar forma parte de nuestra vida espiritual. Ya desde que nuestro nacimiento hasta nuestra muerte estamos peregrinando, estamos en la búsqueda constante de Dios. El hombre suele buscar a Dios en aquellos lugares en donde se ha manifestado de una forma particular. Un peregrino busca lo sobrenatural en un lugar preciso, diferente al de su realidad cotidiana, ya que deja sus afectos, su trabajo, su casa, sus amigos para ir al encuentro con Dios vivo. Este viaje no es solo interior, sino que implica también trasladarnos físicamente. El desplazamiento, a veces caminando, de los hombres y mujeres hacia lugares en los que entran en contacto con lo sagrado. Es una práctica muy común de todas las religiones y culturas. Comenzar a peregrinar es ponerse en camino para luego detenernos en el encuentro con Cristo. En la historia de la Iglesia, los hombres solían peregrinar 3 veces al año para presentarse ante Dios. Este caminar que hacía Jesús, María y José, como vemos, era dejar todo para ir a su encuentro junto con otras personas. Uno de esos ejemplos los podemos encontrar cuando Jesús se pierde en esa caravana que iba Jesús y María. También iban peregrinando, iban caminando. Y seguramente muchos de ustedes que están aquí oyendo habrán alguna vez dejado el trabajo, la familia, para emprender una peregrinación con el anhelo de encontrar a la Santísima Virgen, a nuestro Señor, nuevamente unirnos a Dios o incluso conocerlo por primera vez o hasta por curiosidad o por una invitación que alguien les haya hecho. Una peregrinación es un llamado a hacerlo con otras personas. Tiene mucho sentido eso, el vivir una situación en comunidad. Es muy importante eso, ya que allí verás que el amor de Dios en gestos concretos, una mano que se alza para que llegues a la cima del monte donde soñaste tantas veces ir, un abrazo, una palabra, encontrar eso que te estaba faltando. Es un caminar que emprendemos como peregrinos y regresamos como hermanos, ya que durante esta travesía comprendemos que un peregrino es aquel que ha encontrado a Dios y ya no puede permanecer diferente al otro. Este es un tiempo fuerte en el que Dios llenará de amor nuestros corazones y vendará suavemente nuestras heridas. Y veamos qué nos dice la Biblia y el Catecismo. Por ejemplo, en la Biblia, si la tienen a mano, pueden buscar el Salmo 122. Dice un pequeño fragmento: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jesús, siendo observante de la ley judía, peregrinaba a Jerusalén. Las tres P's necesarias para realizar una peregrinación son la plegaria, la penitencia y la
perseverancia. ¿Y qué nos dice el catecismo al respecto? Bueno, también si lo tienen en casa, al catecismo lo pueden buscar para indagar un poquitito más, quedarse meditando, reflexionando sobre estas citas y numerales. En el catecismo lo van a encontrar en el numeral 2691, que dice: las peregrinaciones evocan nuestro camino en la tierra hacia el cielo. Tradicionalmente son momentos de oración renovada para los peregrinos en busca de sus fuentes vivas. Los santuarios son lugares excepcionales para experimentar las formas de oración cristiana en la iglesia. Y ahora les voy a comentar qué son las indulgencias. ¿Por qué? Porque el peregrinar trae indulgencias, o sea, gracias para nosotros. ¿Qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de todos los santos. ¿Y cuántas clases de indulgencias hay? Bueno, pues hay dos: la parcial y la plenaria. Esto es según se libere la pena temporal debida por los pecados, que es en parte o total. Por eso habla de parcial o plenaria. ¿Y a quiénes beneficia? Bueno, todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Eso también lo van a encontrar en el catecismo, pero en los numerales 992 al 994. O sea, ¿qué quiere decir? Que el beneficio lo pueden tener ustedes o lo pueden aplicar por un difunto. Pueden hacer algún sacrificio, como el de la peregrinación, el de caminar, por ejemplo, por tal o cual situación. Bueno, pero ¿cuál es la consecuencia del pecado? Para entender la doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso el venial, entraña apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de purificación, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de la que se llama pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado, una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecado, de modo que no subsistiría ninguna pena. Y me puedo preguntar, si Dios me perdonó, ¿para qué tengo que ganar indulgencia? El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. Pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase y llegando el día enfrentándose serenamente con la muerte por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y de revestirse del hombre nuevo. ¿Y cómo puede ser posible la remisión de las penas por los pecados? Bueno, el cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los otros hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo,
como en una persona mística. En la comunión de los santos existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados, como en los que espían en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor, un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así que el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia, que no es la suma de bienes como las riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tiene ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegara a la comunión del Padre. Solo Cristo, Redentor nuestro, se encuentra en abundancia de la satisfacción y los méritos de su redención. Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios todas las oraciones, la buena obra de la bienaventurada Virgen María, de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que trabajando en su propia salvación cooperan igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo, de los santos, para obtener del Padre la misericordia de la remisión de las penas temporales debidas a los pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia, de caridad, de mortificaciones. Los fieles difuntos, en vía de purificación, son también miembros de la misma comunión de los santos. Podemos ayudarle, entre otras formas, obteniendo para ella indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas a sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que los ayude más rápidamente a salir del purgatorio y que puedan estar prontos en la patria celestial, en la Iglesia gloriosa. ¿Cuáles son los tipos de iglesias que tenemos en nuestra fe católica? La Iglesia purgante, que son todos los que están en el purgatorio, la militante, que somos los que estamos vivos aún trabajando, y la gloriosa, los que ya llegaron al encuentro con Dios, donde están todos los santos. Bueno, pero ahora vamos a ver qué condiciones hay que tener para ganar esas indulgencias plenarias o parciales. En cuanto a las plenarias, para ganar una indulgencia de ese tipo, además de querer evitar cualquier pecado mortal o venial, hace falta, por ejemplo, rezar o hacer la obra que incorpora la indulgencia, cumpliendo tres condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre. Esas tres condiciones siempre van unidas. Con una sola confesión sacramental puede ganarse varias indulgencias plenarias. En cambio, con una sola comunión eucarística y una sola oración por las intenciones del Papa, solo se gana una indulgencia plenaria. Las tres condiciones pueden cumplirse unos días antes o después de rezar o hacer la obra que incorpora la indulgencia. Pero es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del Papa se realicen en el mismo día. La condición de orar por las intenciones del Papa se cumple si se reza por su intención un solo Padre Nuestro y un Ave María, pero se concede a cada fiel la facultad de orar con cualquier fórmula, sea según su piedad y devoción. La indulgencia plenaria únicamente se puede ganar una vez al día, pero el fiel cristiano puede alcanzar indulgencia plenaria, que también se le llama in articulo mortis, aunque el mismo día haya ganado otra indulgencia plenaria. La indulgencia parcial puede ganarse varias veces al día, a no ser que expresamente se establezca lo contrario.
la hora indicada para obtener la indulgencia plenaria? ¿Aleja de la iglesia u oratorio, o consiste en la visita piadosa de un lugar rezando el Padre Nuestro, el Credo, a no ser que en algún caso especial se establezcan otras condiciones? ¿Y cuáles son las condiciones para una indulgencia parcial? La indulgencia parcial se concede a los fieles cristianos en el cumplimiento de sus obligaciones y en el sufrimiento de las dificultades de la vida, que eleva el alma a Dios con humilde confianza, añadiendo, aunque solo sea mentalmente, alguna piadosa invocación. La indulgencia parcial se concede al fiel cristiano que, movido por el espíritu de la fe, se entrega a sí mismo o a sus bienes, con sentimientos de misericordia, al servicio de los hermanos necesitados. Se concede esta indulgencia al fiel cristiano que, con el espíritu de penitencia, se priva voluntariamente de alguna cosa lícita y agradable. Bueno, ahora les voy a nombrar algunas oraciones, por ejemplo, que tienen indulgencia plenaria. O sea, quiere decir que total, pero recuerde que siempre tienen que estar antes, previamente, las tres condiciones que habíamos comentado anteriormente. ¿Qué cuáles eran? La comunión, la confesión y la oración por el Santo Padre. Bueno, algunas situaciones o oraciones que tienen indulgencia plenaria, ¿cuáles son, por ejemplo? Y bueno, el 1 de enero, en la solemnidad de Pentecostés, si se reza el Te Deum. También el Jueves Santo, después de la misa, en la acción litúrgica del Corpus Christi, se puede decir el Tantum Ergo, por ejemplo. Es una oración muy, muy bonita, que también muchas veces la podemos encontrar en cantos. La oración de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, recitado públicamente el mismo día del Sagrado Corazón, los viernes de Cuaresma también. Hay muchas oraciones, como el Mírame, oh mi amado y buen Jesús, no sé si alguna se acuerda de esa oracioncita. También el 1 de enero, en la solemnidad de Pentecostés, también se puede decir el Veni Creator. Rezar el Vía Cruz ante las estaciones, pasando por lo menos quien lo dirige meditando escenas, de alguna manera vocal. El rezo del Santo Rosario, ya sea en familia o en una comunidad, en un oratorio. También la adoración al Santísimo durante al menos media hora. La adoración a la cruz en el Viernes Santo. Hacer ejercicios espirituales o retiros similares. Por ejemplo, el San Ignacio Loyola. Tienen también esas gracias. Recibir la bendición papal del Urbi Orbi. Asistir a un congreso eucarístico de clausura, o cuando los sacerdotes celebran los 25, 50 o 60 años de aniversario del sacerdocio, la lectura de la Sagrada Escritura, de la Biblia, al menos media hora, visitar una parroquia en una fecha especial, como por ejemplo la del 2 de agosto, el día de la indulgencia de la porcíncula. También recibir la bendición apostólica en caso de peligro inminente de muerte, asistir a la predicación de algunos sermones de clausura en una santa misión, visitar una iglesia o un oratorio de un santo fundador rezando un Padre Nuestro y un Credo, visitar basílicas patriarcales o mayores de Roma en el día de la fiesta titular o en cualquier día de precepto. O en día cualquiera del año elegido por el mismo fiel, ha de rezarse también un Padre Nuestro y el Credo. Visitar una iglesia, un oratorio o un cementerio, pero ahí se aplicarían solamente las indulgencias para las almas del purgatorio, en ese caso. Visitar una iglesia o altar en el día de su dedicación, también rezando un Padre Nuestro y un Credo. Usar el día de los santos Pedro y Pablo, que es el 29 de junio. Algún objeto bendecido por el Papa o un obispo rezando un credo. A todos los que asisten cuando un sacerdote hace su misa por primera vez. También en la renovación de las promesas de un bautismo. Visitar iglesias donde hay un sínodo. O visitar también iglesias
donde hay una primera, donde están haciendo una primera comunión. Hay muchísimas, muchísimas. La verdad que la lista es bastante grande. Después ustedes también busquen aparte en sus casas, pero yo les estoy nombrando solo algunas de las muchísimas que hay. O sea, al hacer alguna de estas prácticas, más recordando la comunión, la confesión y la oración por el Papa y este acto, se gana la total, la indulgencia total o plenaria. Y para ganar la indulgencia parcial, que ya se necesitan menos requisitos, bueno, rezando, como dijimos, el Te Deum, el Tantum Ergo, también el Laudate Te Devote, el Magnificat, el Venia Creator, Venia Spiritus Sanctus, el Regina Coelis, visitar al Santísimo, hacer una comunión espiritual, hacer algún acto de fe, de esperanza o de caridad, alguna oración mental, renovar las promesas del bautismo, aprender la doctrina de la iglesia, aunque no crean, también tiene indulgencia aprender. Hay muchísimas, visitar catacumbas, asistir a una predicación de la palabra de Dios, muchísimo. Usar objetos piadosos con una bendición de vida. Ya en algún otro momento, en algún otro videíto, vamos a hacer también sobre los sacramentales, los objetos, que es muy, muy importante. Bueno, espero que les haya gustado el tema, que lo hayan entendido. Cualquier duda, como ya saben, lo pueden poner en la caja de comentarios o mandarnos un mensajito privado o con su párroco, un diácono, consultarles sobre estos temas también. O usen el catecismo, que ahí también les aclaran muchísimas dudas. Bueno, entonces algunos puntos para que nos queden como en claro, así en mente después de todo lo que hemos charlado. Bueno, recuerden, entonces las indulgencias pueden ser parciales, o sea, algunas, o totales, todas, cumpliendo algunos requisitos. Y ya recuerden que las totales tienen que siempre los tres requisitos, la del Papa, la de la oración y la de la comunión, van juntas siempre. El pecado se va a perdonar cuando se confiesen, pero ¿qué son las indulgencias? Son las consecuencias de ese pecado, esto es para sacar esas consecuencias que quedan, las que después vamos a ir a purgar. Entonces, con esto, para no tener que estar purgando tanto, son todas estas indulgencias que las podemos aplicar para nosotros o para otras personas. Un pequeño ejemplo así, muy fácil, ¿no? Por ejemplo, yo mato a una persona, voy y me confieso porque realmente estoy arrepentido, el Señor me perdona. Bien, como me he confesado, realmente estoy arrepentido y me he confesado, no voy a ir a un infierno. Pero tengo que ir a pagar al purgatorio esas culpas que quedaron. ¿Cuáles son esas culpas? Y, por ejemplo, los familiares del difunto, los problemas que ocasioné, esas son las consecuencias. Y bueno, que después las voy a tener que ir a purgar a todas las consecuencias. Eso siempre queda, las consecuencias. Entonces, ¿cómo se van a quitar esas consecuencias? Con estos actos, con estas oraciones. Son las ayuditas, la Santa Madre Iglesia siempre nos da oportunidades para sanar, para salvarnos, para todo, siempre tiene algo para ayudarnos, para salir adelante, para mejorar, para liberarnos. Así que acudamos a todas estas prácticas que tanto nos benefician. Y ahora le queremos compartir unos hermosos testimonios de personas que han ido a peregrinaciones en su vida, a la Virgen de Luján, qué es lo que han sentido, cómo se han sentido, por qué han ido. Bueno, espero que les guste muchísimo. Soy de Colombia y mi testimonio con la peregrinación de Luján es que ha sido una de las experiencias más bonitas y especiales que he tenido hasta ahora en mi vida de fe. La verdad es que peregrinar es como como recorrer tu propia vida, porque vas sintiendo la compañía de muchos y al mismo tiempo la soledad interna que tienes contigo mismo y con Dios. Te sales acompañado por una gran cantidad de gente, por personas que te quieren, por personas que te aprecian, por personas que te dan su apoyo y que incluso son capaces de cargarte para llegar a una sola meta, a una sola casa, que es la casa de la madre. Pero saber de que muchas veces los dolores y el cansancio del camino se van sintiendo y que es algo que solamente tú puedes sentir. Pero Dios
es quien comprende eso. Dios es el que te va acompañando y Dios es quien te va fortaleciendo. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Y me quedo con muchas cosas en el corazón. Sobre todo la constancia y que lo que nos hace seguir es un amor con mayúsculas, un amor con minúsculas. El amor con mayúsculas que es Dios y la Virgen, y el amor con minúsculas que es, son todas las intenciones que llevamos en el corazón de las personas que nos han pedido oración y las personales. Es una bonita experiencia y espero que todo el mundo la pueda alguna vez vivir. Gracias. Nos une la oración, nos une el canto y la experiencia de que, aunque no te conozco, y es evidente que a lo mejor pensamos distinto, sin embargo, hay cosas que nos unen, cosas que nos permiten ser solidarios sin conocernos. Cuando alguien está cansado, cuando alguien de repente se descompone y se cae, enseguida los que están cerca van a pedir ayuda a quien corresponde o la ayuda inmediata. Y acá no se pregunta vos qué pensás, de qué partido sos o de qué club de fútbol te gusta. Lo que nos separa desaparece y queda lo que nos une, ¿no? Lo más lindo es que estás cansada, agotada de tanto caminar, y llegué y lloré todo lo que nunca he llorado en mi vida. Pero la experiencia nunca se te va. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que ustedes ya la conocen mucho porque ya han escuchado cuando en otras ocasiones nos ha dado su reportaje, como por ejemplo en la Eucaristía. Bueno, estamos hablando de Mónica Galeano, que con mucho amor nos ha preparado este lindo reportaje para que ustedes conozcan mucho más de nuestra madre, la Santísima Virgen de Luján. Un montón de historias muy bonitas. Espero que les guste muchísimo. Ella lo ha preparado con mucho amor para todos ustedes, así que la escuchamos atentamente. Bueno, adelante Moni, y desde ya muchas gracias por toda esta labor que has hecho para todos nosotros. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, es para mí una gran alegría poder compartir otra vez con ustedes en este tan bonito programa María está pasando por aquí. Y sí, María pasa por aquí, pasa por el corazón de todos nosotros y pasa por nuestra historia también. Se acerca el 8 de mayo, día de Nuestra Señora de Luján, y bueno, las chicas han querido que les comparta un poco de la historia, ¿no? De la advocación de Nuestra Señora de Luján. El origen de la advocación se remonta al año 1630. Antonio Farías Saá, un hacendado portugués que estaba radicado en Santiago del Estero, era muy devoto de la Virgen y quería hacer una gruta con una imagen en su hacienda. Sabiendo que en Brasil había un artesano que hacía imágenes de muy buena calidad, decidió pedirle que le hiciera una imagen de la Inmaculada Concepción. El artesano se sintió muy halagado por este pedido y, como a modo de agradecimiento, le modeló dos imágenes para una mejor elección. Una imagen era de la Inmaculada Concepción y la otra de María, Madre de Dios, con el niño Jesús en sus brazos. Las modeló,
las acondicionó en dos cajas de madera y las envió. Durante esa época, el único medio de transporte desde lugares muy lejanos era el barco. Las imágenes de la Virgen llegaron al puerto de Buenos Aires procedentes de Sao Paulo durante los primeros días del mes de mayo. Al llegar al puerto, las imágenes fueron retiradas y trasladadas en una carreta hasta Santiago del Estero, junto con muchos otros paquetes y cajas con encomiendas. Se viajaba en caravanas de carretas para protegerse de los peligros de la noche, ya que eran caminos muy solitarios. Luego de 3 días, los viajeros de la caravana decidieron descansar durante la noche y acamparon a orillas del río Luján, en la estancia de Don Rosendo. La mañana del 8 de mayo, ya dispuestos a reanudar la marcha, los bueyes no consiguieron mover la carreta. Creyendo que tal vez la carga era muy pesada, bajaron una de las cajas, pero los bueyes tampoco avanzaban. Entonces volvieron a subirla y bajaron la otra caja, y esta vez los bueyes iniciaron la marcha sin dificultad. Los viajeros notaron que ambas cargas pesaban lo mismo, y esto despertó en ellos una gran curiosidad. Y le pidieron permiso al jefe de la caravana para abrir la caja. Al hacerlo, encontraron una pequeña imagen de arcilla cocida que representaba la Inmaculada Concepción. Enseguida, todos los presentes se pusieron a rezar y agradecer a Dios por lo que estaba pasando, ya que era evidente que la Virgen había querido quedarse allí. Nadie quería alejarse de la imagen, por lo que don Rosendo ofreció su casa y levantaron allí un humilde oratorio. El cuidado del lugar estuvo a cargo de un esclavo que había venido en el barco para ser vendido. Se llamaba Manuel. El negro Manuel, del que se habla mucho en la historia de la Virgen de Luján. Como la Virgen había querido quedarse a orillas del río Luján, comenzaron a decirle Virgen de Luján. Con el correr de los años, la devoción se extendió y la gente del lugar vistió a la imagen con los colores de la bandera argentina. Le pusieron un vestido blanco y un manto celeste. La segunda imagen, que representaba a María, Madre de Dios, con el niño en sus brazos, llegó a destino y después de algunos años se le construyó un santuario donde se la veneró bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Pero en Luján, en Buenos Aires, el milagro de la Virgen Gaucha era cada vez más conocido y el pequeño oratorio quedaba chico para albergar a tantos visitantes. Una mujer que vivía cerca, doña Ana de Matos, donó un terreno y allí se levantó una capilla en su honor. La devoción a la Virgen de Luján siguió creciendo entre los argentinos. Eran miles y miles los peregrinos que visitaban cada año, por lo que fue nombrada patrona de Argentina. El primer santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján se inauguró el 8 de diciembre de 1763.
y en él hicieron profesión de fe y se encomendaron buena parte de los próceres argentinos durante la época de la emancipación. Podemos nombrar a Manuel Belgrano, José de San Martín, Cornelio Saavedra, Domingo French, Nicolás de la Quintana, José Rondó, Juan Martín de Pueyrredón, Ramón Balcarce, Martín Rodríguez, Estanislao Soler, Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas y otros líderes y caudillos de la independencia le tributaron el homenaje de su reconocimiento. Pero esta historia no termina aquí. La Virgencita quería llegar más lejos y se las arregló, por así decirlo, para llegar a Mendoza. A principios de 1770, siendo esta zona aledaña al río y paso de carretas que se dirigían al sur y también hacia Buenos Aires, había un viajante mendocino llamado don Pedro Molina y Vasconcelos, que se dedicaba al comercio. Viajaba de Mendoza a Buenos Aires. Estando en Buenos Aires, se enfermó gravemente y pensó en regresar aquí a Mendoza para morir. Habiendo escuchado sobre las gracias concedidas por Dios por mediación de la Virgen de Luján, hizo la promesa de que si se curaba de su enfermedad, traería una imagen desde Buenos Aires a su tierra natal para que fuera venerada por todos los paisanos. Ya curado de su enfermedad, atribuyó su completo restablecimiento a la intercesión de la Virgen de Luján, a la que, con esa fe sencilla del campesino, le había pedido que le devolviera la salud. Entonces fue al santuario de Luján, en Buenos Aires, para agradecer la gracia recibida. Compró una réplica de la imagen y, como queriendo contagiarle esa fuerza milagrosa, la acercó a la imagen original. Y luego emprendió el viaje de regreso a su casa, a Mendoza. Cuando llegó aquí, construyó un pequeño oratorio y entronizó la imagen de la Virgencita. La historia de su sanación empezó a correrse. Hoy seguramente diríamos, se viralizó. Y muy pronto los vecinos de la zona comenzaron a acudir al oratorio para pedir la mediación de la Madre de Luján. Así la devoción se fue extendiendo hacia otras regiones de la provincia y comenzaron a acudir peregrinos de diversos puntos provinciales, pidiendo ayuda para la solución de sus problemas más diversos y depositando en manos de la Virgen su fe y su esperanza. En torno a este oratorio se fueron levantando poco a poco algunos ranchos para albergar a los devotos que permanecían días enteros entregados a la oración. Esto dio lugar a que se formara una población que, debido a su origen y devoción, denominaron por voluntad popular Villa de Luján. Por supuesto, la palabra villa no es usada en tono despectivo, sino más bien hace alusión a un pueblo, a un pueblito. Así que miren qué hermoso regalo nos hizo Dios. Nuestro departamento recibió el nombre de la Virgencita. Por eso, si miramos con atención
la rayera que tiene atrás la imagen, podemos leer lo siguiente. Es la Virgen de Luján la primera fundadora de esta villa. Como el primitivo oratorio resultó chico para albergar a tantos fieles, a comienzos del 1800 se levantó una nueva capilla, que fue la primera erigida en honor de la Virgen de Luján aquí, en la provincia de Mendoza. Su construcción se realizó originariamente sobre el costado oeste de la actual plaza departamental, más o menos en el sitio en donde se encuentra hoy el edificio de la UMA, la Usina Municipal de Arte, en calle San Martín, entre Alvear y Sáenz Peña. Este terreno pertenecía al viajero Molina de Vasconcelos. En 1857, la capilla es elevada a la categoría de parroquia y el 10 de noviembre se coloca la piedra fundamental, siendo el primer párroco el sacerdote español Francisco Goenechea. El 3 de marzo de 1861, un terremoto derrumbó el edificio y se decidió construir uno nuevo en un terreno ubicado al este de la plaza departamental de Luján de Cuyo, donde se encuentra ubicado actualmente. Con el paso de los años, el edificio sufrió varios derrumbes y modificaciones. El actual fue levantado durante la gestión del presbítero Juan de Dios Balcanera, y la piedra fundamental se colocó el 24 de octubre de 1909. Ya en el año 1957, al cumplirse el centenario de su elevación a parroquia, se coronó la imagen de la Virgen con una corona de oro y piedras preciosas. Se realizó entonces la magna coronación pontificia de la imagen auténtica de Nuestra Señora de Luján, lo que le significó a las instalaciones la entidad de santuario. Nuestra madrecita siguió albergando la fe del pueblo. La comunidad creció y con el paso de los años, aquel pueblito se transformó en el bellísimo departamento de Luján que conocemos hoy. La historia continuó trayendo nuevas adversidades. El 5 de agosto de 2006, un sismo de regular intensidad dejó seriamente dañada la estructura del templo parroquial, patrimonio fundamental del departamento. En ese momento había varios niños adentro que estaban recibiendo su catequesis. Fue un susto tremendo. Gracias a Dios no hubo heridos. Todos pudieron volver a sus casas a salvo. Las personas que estaban allí contaban con mucha tristeza lo impactante que fue ver las imágenes rotas, caídas en el piso. Realmente un momento muy duro para todos. En varias instituciones técnicas de sismo resistencia analizaron los daños y elaboraron un informe, dando como resultado que para mayor seguridad el templo debía quedar inhabilitado. Fueron tiempos difíciles, pero aunque nuestra casa estaba cerrada, María, nuestra madre, la primera fundadora de esta villa, siguió cobijándonos bajo su manto, y la fe del pueblo lujanino seguía intacta.
Las misas y demás celebraciones eran realizadas en las capillas y en algunos espacios culturales, facilitados con muy buena voluntad por asociaciones de la comunidad. El pueblo encomendó a la Virgencita de Luján la esperanza de recuperar su casa, y ella bendecía cada esfuerzo. Los trabajos de refacción, pese a las dificultades, problemas e imprevistos, se realizaron sin interrupción, y en varias oportunidades los fieles pudimos apreciar los avances y trabajos que se llevaron a cabo en el interior del templo. Luego de 5 años de tareas de reconstrucción, la reinauguración oficial se realizó el 8 de diciembre de 2011, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, y se consagró el nuevo templo. Imaginen la emoción de la gente. Quizá muchos de ustedes que hoy escuchan el programa presenciaron ese momento. Todos estábamos felices, agradecidos a Dios, emocionados. Nos mirábamos unos a otros llenos de alegría, sonrisas, lágrimas, abrazos. Verdaderamente fue un día para guardar en la memoria y en el corazón. Poco a poco la comunidad fue retomando su vida habitual, por así decirlo, abriendo nuevamente las puertas para todos. Pasados algunos años, llegaría una gran noticia, un nuevo regalo de Dios. En abril de 2015, el Papa Francisco designó basílica al templo parroquial y santuario de Nuestra Señora de Luján de Cuyo, ubicado en la calle Santa María de Oro 298, con 158 años en aquel momento de actividad pastoral. El decreto de la Congregación de Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos expresaba lo siguiente: se concede el título y dignidad de Basílica Menor a la Iglesia Parroquial en honor a la Beata Virgen María de Luján, que se encuentra en la Arquidiócesis de Mendoza. En el año 2017 celebramos el aniversario número 160 desde la creación de la parroquia. Los festejos duraron varios días con actividades para toda la comunidad. Y los años siguieron pasando y bueno, nos encontramos en este 2024, dentro de poquito cumpliremos 170 años, si Dios quiere. Y ahí está ella, la Virgencita de Luján, cobijando bajo su manto a todos sus hijos, siempre con esa mirada tierna, siempre con esas manos juntas en oración. Qué bonita esta historia, ¿no? Cómo la Virgencita de Luján quiso quedarse en estas tierras, quiso fundar este departamento y quiso acompañarnos. Seguramente muchos de nosotros tenemos experiencias de fe muy, muy personales con la Virgencita, especialmente con esta advocación. Bueno, espero
que les haya gustado y que esto que les conté sea transmitido, que muchos sepan cómo fue esto de que la Virgencita quiso quedarse aquí con nosotros. Como les decía antes, pronto llega el 8 de mayo, el día en que celebraremos a la Madrecita de Luján, y seguramente este día nos va a encontrar a todos en el templo, unidos, celebrando, rezando. Muchísimas gracias a todos y terminamos con esta pequeña oración. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Ya estamos cerquita a la fecha de nuestra madre, de nuestra Virgencita de Luján, preparando todos el corazón para festejar con ella su día. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para defender a nuestra madre? Uno escucha hablar con ligereza, con liviandad, incluso hasta ofensivamente de nuestra Santísima Virgen, la Madre de Dios. Algunos lo hacen por blasfemia, otros por maldad. Sea por una cosa o por la otra, es nuestro deber como verdaderos católicos tener una formación sólida. Alguien que no defiende a la Santísima Virgen está pecando de negligencia y de cobardía. Porque el Señor Jesucristo dice en el Evangelio que si alguien se avergüenza de mí, mi madre se avergonzará cuando muera en el día del juicio. El demonio sabe perfectamente que el que ama a María está en el camino del cielo, y una persona que se separa de María está camino en el infierno. San Maximiliano María Kolbe dice así: aquel que se aparta de la Madre Santísima tiene perdida la salvación. Y la otra frase dice: el que no quiera tenerla como madre, no tendrá a Dios como padre. Y esta es muy bonita también, y dice así: aquel que se pronuncie contra la Inmaculada se aparta de la misericordia divina y hace que la justicia recaiga sobre él. Nos ponemos en presencia de Dios y de nuestra madre. Vamos a dar comienzo a este Santo Rosario. Damos gracias por todo lo que nos da y también pedimos perdón por nuestros pecados y por los del mundo entero. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima del pecado. Amén. La coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Oh Santísima Virgen María, coronada reina de Luján, Dios me ha creado para la gloria eterna. Ah, ¿quién me diera las alas de paloma para volar a esa morada de felicidad? ¿Quién me abriera las puertas del cielo y me ayudara a subir hasta el pie del trono del Altísimo? Concédeme, oh Santísima Virgen de Luján, vuestra protección en este hijo tuyo que gime en medio de este valle de lágrimas y solo recibe consuelo celebrando vuestra gloria. Ayúdame a fin de que después de haberte honrado en la tierra, merezca alabarte en el cielo por los siglos de los siglos. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría a la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. María, Madre de Luján, queremos vivir unidos como las cuentas de tu rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos amigos, antes de irnos despidiendo, les quiero dejar algunos avisitos para el que le interesa. Comienza el mes patronal en nuestra parroquia, en la sede, en Nuestra Señora Luján, en la Basílica. Comienza el 1 de mayo con la misa de San José. Y muy importante, porque van a haber bendiciones de objetos de trabajo y las manos. Así que todo con lo que ustedes utilicen para trabajar, si está al alcance de ustedes, llévenlo ese día para que también los puedan bendecir. Y también, al que le interese hacer la novena de la Virgen de Luján, si desean, nos mandan su número de teléfono a nuestros números, que son esos que figuran ahí en la pantalla, de WhatsApp, a cualquiera de las dos, o lo ponen en la caja de comentarios y los agregamos al grupo de WhatsApp en donde estamos haciendo la novena a la Virgen de Luján. Bueno, y ahora sí, nos vamos despidiendo a todos. Un hermoso y gran abrazo para cada uno. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y un besito para todos. Muy feliz fiesta. Esta flor de chacarera ha nacido en el camino, fue cunada entre los brazos de la Virgen y su Hijo. Visitado a su pueblo con ternura, regalando su presencia la más hermosa fortuna. Sembradora de esperanzas, manitos en oración, intercede por nosotros, pide a Dios liberación. La tarea de la Virgen misionera y peregrina, todo el pueblo te venera. Dios bendiga a Argentina. Dios bendiga a América Latina. Dios bendiga al mundo. Hasta la vista.